DJ Angie, gracias. Chao. Lucio, lo mismo. Este fue el show de diputados en toda la mañana. Arrancamos mal, una vez más. ¿Qué más puedo decir, presidente? Sí, tiempo, tiempo. He escuchado toda la tarde a ustedes hablando tonterías. Tiempo, diputada. Un minuto. Vamos a respetar el reglamento. Bueno, no termine, se ha cumplido, por favor, con el otorgamiento de la sesión especial. Sí, es su obligación. No, usted tendría que haberla convocado. Le voy a pedir, y mañana, si esta sesión terminó no su se tiempo, terminaba, tenía que levantarla. Pero tiene que cumplir con lo que dice el reglamento. Manéjese bien porque lo votamos nosotros. Muchas gracias. No se confunda. Acá no. Muchas gracias, diputada. Se ha pasado su tiempo. ¡Ridícula! Dale un Rivotril a Daniel, que está sacada. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. Diputada Galear, por favor, le pido. No empecemos la sesión así. Ni a cuestión de privilegio el tratamiento de la ley. Pasta base. Una ley que hasta ahora es un cachivache. Espere que se me cayó el asiento. Estamos tratando este proyecto. No me lo descuente el tiempo. Hace dos meses nos dijeron que estábamos cambiando el funcionamiento de la casta. Que este Congreso no funcionaba más durante la madrugada. Que todo se hacía de cara al pueblo y que se funcionaba de día. Hoy, lo único que le importó en la labor es que esto se vote entre gallos y medianoche cuando nadie lo está viendo. Queremos que haya cuarto intermedio. Queremos que se sesione en horarios normales y que todo el pueblo pueda ver lo que aquí se está tratando. Está abierta la discusión. No se haga la ley ómnibus encima, ley, por favor. No se hagan una reforma laboral encima, por favor. No se apresuren tanto los empresarios del Yao Yao, los del Rigi. Tranquilos los empresarios Milken, tranquilos. Justificándonos para votar la moción. Perdón, Martín, una cuestión metodológica. Me gustaría. No, pero es que ya acordamos, diputada, votarlo ahora. Me gustaría. No vamos a seguir con el debate. Tenemos. Si no van a decir que la casta. Van a decir que la casta no quiere trabajar. Y discutir artículo por artículo. Nosotros vamos a votar. Y mire, vamos a votar de manera nominal. Vamos a votar con la mano en alto, no acá abajito. Porque estamos convencidos que así es como se cambia un país. Con trabajo, con dedicación, con esfuerzo. Basta de ñoquis, basta de corrupción. Tiempo, diputada Redondez. Sí, voy a seguir hablando un poquito más porque todos se extendieron. Sí, sí, voy a seguir hablando, pero tengo un par de cosas más para decirle. Y si no, lo lamento mucho. ¿Quieren auditar las universidades? También auditen a Toto Caputo. ¿Cómo se la llevó con la deuda? A ver quién cae preso, si los que gestionan las universidades o Toto Caputo. Y como dijo la dos veces expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mascotas del poder nunca. Nosotros no vamos a votar esta ley. Sean ustedes los Conan de Milei y de los empresarios. Y la verdad es que les deseo mejor suerte que a Conan, que está en el cielo. Espero que les reserven, aunque sea uno de esos calines en Olivos. Sean mascotas, sean Conan, pónganle el nombre gracias, que quieran. Diputada. La patria no se vende. Gracias. He escuchado durante las exposiciones de la oposición estigmatizar o tratar de calificar al presidente por su apego a los perros. La verdad que me resulta mucho más confiable una persona que tiene apego a sus perros y no como los cuatro gobiernos que tuvieron apego a los gatos. Gracias, presidente. Uf. 12:29, gran trabajo de producción para tratar de compilar los cruces, las chicanas, el show de los políticos. Vamos a ponernos serios, por supuesto, nos vamos rápidamente a la Cámara de Diputados con Diego Nicolás, trabajando en vivo. Diego. Hola, ¿cómo estás, Facu? Buenas tardes o buen día. Bueno, vamos a tratar de ver en qué momento de todo este debate estamos, porque es tan largo que a veces nos perdemos un poco. Pasemos en limpio. Se tratan dos leyes, una la ley bases y otra el paquete fiscal. Todo se debatió junto al principio. Luego, a partir de las 9 casi de la mañana, vino el tema de votar. Bueno, sí. Primero se empezó con la votación de la ley bases. Se aprobó en general con 142 votos a favor. Y ahora lo que se está haciendo es desglosar esa ley bases en sus títulos y en sus capítulos. Porque, claro, la ley se divide en títulos, capítulos, artículos e incisos. Entonces, lo que hacen ahora es, están yendo
cada título, cada capítulo por capítulo. No se están metiendo en los artículos e incisos, ¿se entiende? Bueno, es clarísimo. Un poco complicado de ir siguiéndole el ahora, libro, Diego, pero es la situación así. Hago el ahora, a ver, hago el repaso. Los que se fueron tratando fueron aprobados. Bien. Algunos con algunos votos más que lo que tuvo la aprobación en general y otros con algunos votos menos, pero siempre con más de 129 votos, que es la mitad más uno que exige el quórum de la Cámara. Así que con esa perspectiva se sigue trabajando, se sigue votando y ahora que viene, bueno, te cuento lo que viene ahora. Dale, algunos pero espera, Diego. Algunos que son bastante polémicos. Diego, espérame. La creación del RIGI. No me escucha, Diego. Es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Otro es el capítulo previsional. Una vez que se termine con eso, se termina con la ley bases. Y luego se pasa al paquete fiscal, que eso sí, ya es otra historia porque ahí incluye ganancias, bienes personales, moratoria impositiva y también la ley del blanqueo. Bueno, ahí repaso, Diego, y recapitulamos qué es lo que viene para adelante. Aprobada la ley base en general, 142 votos. Aprobada la delegación de facultades al Ejecutivo por un año. La reorganización administrativa, las privatizaciones, la reforma del procedimiento administrativo, flexibilización del empleo público, cambios a la causal de fuerza mayor de incumplimiento de los contratos públicos, nuevo régimen de concesiones estatales, blanqueo laboral, modificaciones de ley de contratos de trabajo, reemplazo de indemnizaciones por despidos por un fondo de cese laboral, capítulo que permite que los trabajadores autónomos contraten hasta 5 personas sin que se aplique la relación de dependencia. Ya vuelvo con Diego. Winocur, primer título tuyo. Corto una mirada y me voy rápidamente a otro momento tenso allí en la Cámara de Diputados. Dale. El gobierno logra una victoria política importante. Más allá de lo chiquito de cada uno de los puntos de la ley que después vamos a analizar, el gobierno se garantiza una ley que le va a permitir hacer la reforma que estaba soñando. No la de los 640 artículos que pensó originalmente. Perdió tiempo en el medio, mucho tiempo. Tendría que haber estado aprobado esto la primera semana de diciembre, pero lo tiene. Es una base para arrancar. Después no podrá decir que no puede gobernar porque no le dejaron. Obviamente falta el Senado. Bueno, claro, ahora vamos a hablar del Senado. Ya está el doctor Perkovic con nosotros. ¿Cómo te va, Federico? ¿Bien? Todavía pendiente del tema previsional. ¿Qué se espera ahí? ¿Que caiga la moratoria y nazca esto que se llama prestación de retiro proporcional? Cuando aparecen a principios de los años... Espérame un minutito que pasa algo con tu micrófono. A ver si nos podemos ordenar un poquitito acá porque está complicado el tema. Esto pasaba entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y Miriam Breckman, ¿sí? Pasaba esto, miren. Por favor, diputada, ya está. No, diputada, le pido... La llamo al orden, diputada. Está mirando todo el mundo, diputada. No podemos dar este ejemplo. Por favor, el diputado Bruge tiene la palabra. Adelante, diputado. Le pido respeto al diputado que está hablando, por favor. ¿Te hace una interrupción? Se la habilito. Esa es la forma civilizada, diputada. Hágale. Se le cedió la palabra, hable. Es raro que viniendo de un presidente con las expresiones que tiene me hable de civilización. Si quiere lo discutimos en otro momento. Si quiere lo discutimos en otro momento. Dice las barbaridades más grandes que escuché. Señor presidente, creo que estamos ante un hecho como aquella vez cuando se entregó gas del Estado, cuando ponían diputruchos. Acá hay votaciones truchas. Decidieron votar por capítulo, pero hay una fuerza política sumamente incómoda que le resuenan acá los pasitos de los estudiantes marchando el 23 de abril, que quiere limpiarse en algunos diputada, artículos. Diputada, no se anotó para opinar usted, sobre este artículo, sí, sobre usted, este capítulo. Señor presidente, no entiendo. Está permitiendo, no me puede interrumpir. Si la puedo no interrumpir hay una porque dictadura estamos. Civil. Hemos no votado hay una moción civil. No más me puede de la mitad de esta Cámara, diputada. No me puede, me tiene que si dejar la puedo terminar, interrumpir, diputada, y le puedo. ¿La puedo interrumpir? Sí, porque está faltando, está incumpliendo el reglamento. Continúa el diputado Bruge con la palabra. Gracias, señor presidente. Basta, está hablando él. Gracias. Diputada, usted mandó dónde iba a hablar, de qué capítulo iba a hablar. Acá no mandó nada. Es usted víctima de lo que usted decidió en base a lo que hemos hecho todos, diputada. No figura en el listado. No figura en el listado. Continúe, diputado Bruge.
Gracias, señor presidente. Bueno, una diputada que se para, gritos por todos lados. Ese fue el nivel de tensión que se vivió. Bueno, pero está bien, lo que pasa es que el presidente no puede cercenar la libertad de expresión adentro de la Cámara. Pero está bien, pero Miriam Bregman no se había notado, ¿eh? Está bien, a ver, pidió la palabra, no sé específicamente en este momento. Así que no puede cortar micrófono. El presidente no puede decir, hable de lo que estamos hablando. Porque en realidad vos pedís la palabra. Lo pidió varias veces. Sí. Que no hagan revisionismo histórico, no se vayan para atrás. Pero es como decía, a mí no me gusta lo que está diciendo. El presidente no puede participar del debate. Para un minutito. No puede, Federico, ahora te escucho bien. Ahora sí. ¿Qué se espera? ¿Que caiga la moratoria y nazca la prestación de retiro proporcional? Sí, eso es lo que esperamos, pero hay algo previsional que ya se discutió, que tiene que ver con lo que hablaban ahora en el pase, con el blanqueo, que tiene consecuencias directas sobre el sistema de la seguridad social. Que es el tema patronal. Y su financiamiento. Es el tema de los aportes patronales. Claro. Eso es algo que, bueno, desde el punto de vista de la seguridad social hay que prestarle bastante atención. ¿Se modifica la edad jubilatoria o eso no está en discusión? No, no se modifica la edad jubilatoria. Lo que pasa que se limita fuertemente el acceso de las mujeres a la jubilación a los 60 años. Bueno, ahora vuelvo con ese punto, me parece, para pararlo un minutito. Dame si puedo espiar qué está pasando ahora, a ver cuál es el clima que se está viviendo. Ya vuelvo con Diego de Nicolás, que me cuenta para adelante qué va a pasar. Habla Martín Menem, escuchalo, a ver. Tengan en cuenta el voto de las diputadas, cómo lo han manifestado. Dígame, diputada. Sí. Hable por micrófono, así queda registrado en todos lados, diputada, por favor. Voto negativo, título 8, capítulo 1 del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por auditoría. A continuación, se va a votar el título 8, capítulo 2, artículos 164 a 168 del dictamen de mayoría contenido en la orden del día 7. Sírvanse, por favor, marcar su voto. Tiempo. A ver qué pasa ahora. 35 segundos, repetime, Winocur, que se va a votar, y voy con Diego Nicolás a ver el clima que se vive allí. Se está votando en este caso el capítulo 2 del régimen de incentivo para grandes inversiones. Por favor, no se levanten, así que los plazos que van a poder tener esas inversiones y los incentivos que van a tener. Bueno, a ver qué está pasando. A ver el número en vivo en el Congreso. Ya voy con Diego Nicolás, quedarán 20 segundos. Vale decir que hasta ahora el gobierno cosechó un triunfo atrás de otro, Pablo, en términos de números, 142, 130 y pico, número más, número pero menos. Mucha ¿no? diferencia con los negativos. Claro. Porque si yo te digo, hubo algunas que salieron por 134. Diputado Eugenio Basterra, por favor, sírvase a emitir su voto, viva voz. Apenas 5 más que la mitad, pero negativo. Con 111 negativos. Basterra, o sea, hubo mucha abstención, mucho ausente. Vamos a tener que desgranar quiénes son los ausentes. Voy con... Esa es la clave, te diría, de la votación y de lo que puede pasar en el Senado. Voy con Diego Nicolás. Diego, te escucho. Sí, Facundo, para decirte que hay funcionarios, obviamente, del Poder Ejecutivo Nacional que han estado durante buena parte del debate acá en el Congreso, tal el caso del ministro del Interior, Guillermo Francos, su número 2 también. También estuvo el número 2 de POSE, estamos hablando del vicejefe de gabinete Rolandi, estuvo Karina Milei, vino Lule Menem. En definitiva, fueron los funcionarios que iban y venían, se quedaban durante algún rato en los balcones observando cómo está todo eso. Bueno, ahora estoy viendo que también este capítulo se está aprobando con 136 votos, así que a favor de uno de los puntos muy conflictivos que tiene que ver con este régimen de incentivos de las grandes inversiones, el llamado RIGI, que todavía le quedan algunos capítulos más para votar. Así que bueno, ese es el panorama, el Poder Ejecutivo muy pendiente con esos enviados que yo recién te comentaba, presentes durante toda la jornada larga, extensa acá en Diputados. Bueno, ya voy, Diego, con vos, ya vuelvo. Dame un poquitito, escucho lo que está pasando adentro, empiezo a preparar móviles afuera y en instante la vida continúa. Con Fabián Rubino nos vamos a ir a un mercado,
Quiero prácticamente partir pantalla entre lo que pasa permanentemente en el Congreso y lo que nos va a mostrar Fabi Rubino. A ver, dame un poquitito adentro. Gracias, diputado, disculpe. Se va a votar el título 8, capítulo 3, artículo 169 a 179 del dictamen de mayoría contenido en la orden del día 7 con las modificaciones que va a leer el miembro informante. Ahora les pido disculpas, hay un error ortográfico. Diputado Santurio. Santurio, de La Libertad Avanza, que se constituyó en el mismo informante, va leyendo, va aceptando no modificaciones. En el artículo 173, en el último párrafo donde dice, último párrafo del artículo 177, debe decir anteúltimo párrafo del artículo 177. Muchas gracias, diputado. Vamos a votar entonces el título 8, capítulo 3, artículo 169 a 179 del dictamen de mayoría contenido en el orden del día 7 con las modificaciones leídas por el miembro informante. Tiempo. Bueno, si van no a votar ahora voto, tiempo. Un nuevo apartado. Sí, ya en instantes repasamos todo lo votado. Pablo Roma, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo, buen día. Bueno, hasta ahora, ¿qué apreciación política se puede hacer? No, me parece que el gobierno está logrando sus... constituir esa mayoría parlamentaria en Cámara de Diputados con una ley que creo que ha tenido un consenso importante para obtener ese nivel de votación. O sea, es un triunfo político el que está logrando el gobierno. Sí, yo creo que sí. Después de haber hecho las concesiones de recortar la ley, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Es un acuerdo, o sea... Es un triunfo político en base a un acuerdo fundamentalmente con el PRO. Creo que esta ley sin la labor del PRO era muy difícil que salga. Y en ese sentido me parece que, bueno, que hay una alianza muy clara, muy manifiesta, y el gobierno empieza a construir esa herramienta para llevar adelante su gestión. Creo que más allá del DNU, para el gobierno es importante tener esta pata legislativa para llevar adelante la reforma, pero bueno, después hay que empezar a discutir lo que implican estas reformas, que fundamentalmente entiendo que implican una transformación muy profunda del Estado, ¿no? Sí, hay que ver qué pasa en Senado, ahora vamos a pensar un poco eso. Me gusta esto que armó el DIRE porque muestra que la vida en la Argentina, por supuesto, continúa. Ahora voy a ir con Fabián Rubino a un mercado en Morón. Ya está Florencia con nosotros. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, por favor. Hay números alentadores en materia de inflación. Uno podría pensar que cede un poco. Ahí vi unos números de una consultora privada que hoy a la mañana marcaba que estaría... ¿acercándose al 9%? Está desacelerando, sí, está desacelerando. Es posible, es muy posible que en abril tengamos una inflación de un dígito. Después hay que tratar de comprender un poco más las razones de por qué está desacelerando. Que yo creo que la mirada que tiene el gobierno es bastante simplista, que es solamente monetaria. Creo que también hay otras razones, como por ejemplo la recesión, el derrumbe del consumo. Sí, supongamos que de aquí a mitad de año el gobierno logra controlar la inflación, va a venir el otro debate fuerte, que es cómo va a crecer la economía. Totalmente. ¿Cómo reactivás? Porque si no vamos a todos... concluir en la idea que la inflación se controló porque nadie compró nada. O sea, y porque también tiene una política cambiaria en donde están sosteniendo el tipo de cambio oficial, una devaluación del orden del 2%, un crawling peg, mini devaluaciones del orden del 2%, cuando hay sectores que ya están advirtiéndoles de un atraso cambiario. Entonces, tener el tipo de cambio planchado y tener estos niveles de recesión y de derrumbe en el consumo les permite mostrar buenos números, o por lo menos que la inflación va desacelerando respecto a los niveles previos. Ya obviamente hablan todos, cada uno con su mirada, con mucha información en este mediodía. No me voy del vivo de la cámara. Y miren esto, mientras sucede esto en el Congreso, en Morón, Fabián Rubino está con la vida de cada día, la vida cotidiana, los argentinos, las compras, los precios. Ya voy a ir con Fabi. Mientras tanto, afuera del Congreso... está Paula Wilberger también, trabajando para ver el clima que se vive, porque hay tensión, por supuesto, afuera. Paula, te escucho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día, buen mediodía. Sí, todavía quedan algunos de los manifestantes que estuvieron aquí desde muy temprano, algunos en vigilia, y van llegando otros para, claro, quedarse a acompañar lo que es la votación en particular. Hay... miembros de ATE, CTA, CONADU, otros sindicatos también, organizaciones de izquierda que están en la plaza. Fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? Por el tema del protocolo antipiquete, hubo un cordón policial, las vallas siempre permanecieron
allí sobre la vereda, nunca desplegaron el vallado porque no fue necesario, por lo menos de este lado, pero sí, fíjate, todos los que vinieron a movilizarse están sobre la vereda, en la plaza y detrás de esas vallas blancas que ves allí. Bien, bien, bien. Pau, ya volvemos. Sí, con Paula Wilberger afuera. Dejamos obviamente siempre qué es lo que sucede adentro. Ya vuelvo con Diego y Nicolás. Ya hago participar a la mesa Fabián Rubino. La vida cotidiana, las compras en un mercado en Morón. Te escucho. Así es, Facu, ¿qué tal? Buen día. Mira, y la verdad es que la gente sigue con su ritmo de vida, más allá de lo que pasa en el Congreso, y todos los días tienen que venir con su bolsita a comprar. Este es un mercado de Morón, donde la gente viene, hay precios más acomodados. Pero vos fíjate, tenés la tarjeta de DNI y a mí me ha asombrado. Por ejemplo, aceite de girasol, 1.250 pesos. Lo pagás con la tarjeta de DNI, 750 pesos. La gente recurre a estos tipos de descuentos, Facu, que son sí, muy importantes. Tenés un cupo de 3.000 pesos por semana. Y la gente obviamente los aprovecha porque está bueno para venir a comprar. Mirá, nos estamos metiendo aquí a un local. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo la va llevando en la diaria con los precios, con los productos? Y bastante bien, acá bastante bien. ¿Sí? Sí, bastante económico. ¿Cuánto gasta más o menos por cuántas veces viene? Y una vez por semana, aprovechando los 7.500 pesos, claro, que tiene el 40% de descuento. ¿Con la tarjeta? Con DNI, la cuenta de DNI. Sí, claro. Sí, sí. Y claro, y la gente lo aprovecha. Gracias, señor. Muy amable. Te hago una consultita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuáles son los productos que más se venden aquí en este tipo de almacén, por ejemplo? Y los que tenemos en promoción. Generalmente tenés, por ejemplo, los fideos, los Santa Isabel, que están alrededor de 500 pesos y con la cuenta de DNI terminan saliendo a 300 pesos. 300 pesos, Facu, un paquete de fideos. Mirá, que dentro de todo, ¿te acordás? En otros relevamientos están a un precio superior. Sí. ¿Y otra cosa más? Aceite. El aceite está, te termina saliendo con la cuenta de DNI 750 pesos. Sí, bien. ¿La gente recurre a estos tipos de descuentos? Sí, generalmente sí. Cuando hay descuento para jubilados los lunes también. Y bueno, aprovechan el porcentaje de descuento con la cuenta de DNI, que es bastante. Gracias, Carolina, muy amable. Facu, mirá, seguimos recorriendo. Pegamos una vueltita. Y nos metemos en otro local. Saludos. Cómo no, hasta luego. A ver. Este es el sector de lácteos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué decís? Vení, haceme un favor, vení. Acércate por acá. Mirá, Facu, otro sector son los lácteos. Contame, ¿cuáles son los productos que más lleva la gente aquí en lácteos, por ejemplo? Y lo que más llevan son quesos cremosos, la leche. Ahora la leche, por ejemplo, los fines de semana la ponemos como en oferta, están 800 pesos, bien. 50 ahora, y se lleva muchísimo. También lo que es yogures, salchicha. ¿Vos notás que los precios se han desacelerado, que han bajado, que están estables, que no subieron? Y suben, pero al mismo tiempo se tienen ofertas para ir variando, pero... Sí. Si no hay oferta, no vendés casi, digamos. No, vender se vende, porque como tenemos el reintegro de cuenta de DNI, la gente viene a buscar mucho eso. Mucho con tarjeta. Ah, claro. A ver, Facu, mirá, vamos, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo ve los precios? Y comparado en otros lugares, bastante accesible. Claro. Sí, sí. ¿Sufre para cuando hay que pagar? Digamos, ¿usted nota que los precios han...? Es insoportable tenerlo, pero lamentablemente los que nos tienen que defender no nos defienden. ¿Usted es jubilada? Soy jubilada, pero no lo puedo cobrar. Hace 5 meses que estoy en la lista de espera. A la pucha. ¿Y ahora cómo se subsiste? Haciendo changas, cuidando. Recién vengo de cuidar una señora. Y bueno, con lo que cobro, vengo, compro lo que puedo. ¿Llegamos a fin de mes? No. Tengo cortada la luz. Hace poquito estuve con dengue, 21 días. A la pucha. Uf. ¿Vive sola? Tengo a mis hijos, pero uno está desocupado, le robaron la moto, trabajaba en delivery. Y bueno, con lo que puedo, a veces me ayudan o los vecinos. ¿Tiene las 4 comidas del día, no? No. ¿Cuántas veces? Y ahora, por ejemplo, me llevo té queso, tomo con mate. Porque es por salud, es sin sal y tengo problemas de presión. ¿Con eso merienda o almuerza? Y digamos que voy a almorzar. Y a la noche, bueno, haré algo para comer con los chicos. Claro. Pero no llego y hace poquito en ANSES, inclusive yo soy pensionada no contributiva por invalidez. Tengo problemas en la columna y tampoco cobro. ¿Tampoco cobro? No. ¿Cuánto cobra por mes, digamos? ¿Cuánto estás sacando? 107.
107.000. 107.000. ¿Con eso vive todo el mes? Todo el mes tengo la luz cortada, el gas. Estoy evitando de que no me saquen el medidor. Hacemos malabarismo. Y un poco de magia hacemos, pero me gustaría decirle al presidente que nos dé el sueldo que cobra la hermana. 45 millones de pesos a ellos, esto no le afecta en nada. Suerte, gracias. Señora, muy amable. Mira, son muy fuertes los testimonios, Facu, porque te contás, claro, la verdad, con gente que la está realmente pasando mal, ¿no? Mira, este trocito de queso, 3.542, que te alcanza para una tarta, ponele. Si querés, la señora lo toma con el mate. Este pedazo de queso, 2.989. Pero, 3.000 pesos, un pedazo, perdón, de queso. Pero, Fabi, 3 lucas un pedazo de queso. Sí. Digo, sí, porque aparte, sí. ¿Qué te dura? ¿Cuánto te dura? Mirá, y es barato, ¿eh? Y es barato. Y es barato. Sí, lo metes en una tarta y es se te queso va. Cremoso, es un queso cremoso. Y es barato. Y 3.186. Pero ustedes fíjense cómo la gente lo reutiliza, porque nosotros lo utilizamos, qué sé yo, en una tarta. La gente lo toma con el mate. Mate y un pedazo de queso. Y sí, digo, y sí. ¿Cómo estamos? Se la rebusca, Fabi, la gente los como alimentos puede, ¿no? Exactamente, ahora, lo estamos buscando meterlos. Una cosa que la metemos en la merienda, la metemos en la cena. Se supone, lo hablábamos con Florencia recién, que todo tendería a bajar. Pero los precios que uno ve son tremendos. Sí, a ver, los precios siguen estando en una nominalidad muy alta. Lo que pasa es que el ritmo de crecimiento de inflación respecto a los meses previos se va desacelerando, pero no significa que nominalmente los precios estén bajos, sigue estando elevados para el nivel de salarios que tenemos o el nivel de ingresos que tenemos. Recién la señora era muy clara, tenía un ingreso de, claro, 107.000 pesos. Pero dijo el presidente, Florencia, que los salarios se están recuperando, ¿eso sí se ve? No, bueno, a ver, el presidente lo que toma es la foto de un mes y un indicador que es el índice de salarios que dio a conocer INDEC, en donde, claro, ¿qué es lo que pasa? Después de perder los salarios en diciembre, después de la devaluación, y en enero, en febrero las paritarias buscaron recomponer y entonces lo que uno observa es que en el sector privado y en el sector público empataron a la inflación en ese mes en particular. ¿Cuánto perdieron los salarios en diciembre, Florencia? Yo te puedo hacer lo que, por lo menos los números que recuerdo es, durante los 3 meses de gestión de Javier Milei, diciembre, enero y febrero, el sector privado registrado perdió 11 puntos, 11,2 puntos de poder de compra, y el sector público 20. En 3 meses, Milei hace la imagen y habla de un mes solamente. A ver, Fabi. Perdonen, chicos, perdonen. No, por favor. Para rayar, el más barato, mirá este pedacito, mirá cuánto está. Sí, 4.500. 4.500 pesos. No, pero ya el queso rallado es un producto de lujo. O sea, tallarines. Por eso, tallarines sin queso, olvídate, señora. ¿Cómo se la rebusca para...? ¿Buscando precios? Sí, buscando precios. Y esta es una buena, muy buena opción. ¿Usted trabaja? ¿Tiene familia? Sí, tengo familia y trabajo. Sí. ¿Cuántos son? Somos dos. ¿Dos? ¿Y trabaja? Sí. Y tengo mascotas, ya, animales. Esa está buena. Y dígame una cosa, ¿llega fin de mes bien? ¿Se prohíbe de cosas? ¿Llegamos más o menos? Estoy haciendo recortes. Estoy haciendo recortes que antes no hacía. Como todos los años. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, la actividad física. Uh-huh. Por ejemplo, las salidas de esparcimiento. Uh-huh. Los regalos. ¿Usted es una persona o era una persona de clase media bien, supongo? Perdóneme. Bien, clase media, digamos. Clase media. Sí, ¿y hoy cómo se considera? Y bajé los estándares. Yo pago la alarma en mi casa y estoy a punto de sacarla. Eso. ¿En qué bajó? Es interesante esto que plantea la señora, claro, ¿eh? Qué sé yo, el cable, esas cosas. Estoy evaluando recortarlas. Como, claro, por ejemplo, digamos algo que esté evaluando recortar, que es necesario, pero que va, dice, bueno, ya está, no puedo más. La alarma. La alarma. Por ejemplo, las actividades que tienen que ver con el esparcimiento. No es que íbamos siempre, pero bueno, íbamos al cine, al teatro. ¿Tu marido también trabaja? Sí. O sea, trabajan los dos y llegan. Sí, sí, y sí. Tienen que prohibirse de cosas. Sí. Gracias, señora. Hasta luego. Clarísimo, bueno, Fabián. La señora, ¿eh? Que evidentemente es de clase media. Clarísimo. Sí, claro. Ahí uno podría preguntarse hasta cuándo es fin de mes para la clase media y qué empezó a recortar. ¿Qué recorta? A ver, dijo la alarma.
y con posibilidades de recortar tema de cable y después esparcimiento y los regalos. De repente esparcimiento, lo bajó, ¿no? Las cosas, claro. Sí. Esparcimiento debe ser lo que sí. Más bajó, ¿no? Y sí. ¿Qué están viendo, Pablo, en ese sentido? Y ahí vuelvo con Fabi. No me voy, Fabi, me quedo con vos, ¿eh? No, lo que estamos viendo es eso que plantea la señora. Fundamentalmente en los estudios más cualitativos lo que aparecen es que, bueno, personas de los sectores medios empiezan a entender que el ajuste lo están pagando ellos, empiezan a pensar que este esfuerzo no es tan satisfactorio, digamos, y que la idea de que ese momento de bonanza económica va a venir, bueno, lo ven más difícil, más lejano. Entonces creo que el gobierno también entiende que hay un cuestionamiento fundamentalmente de los sectores medios que le está haciendo pagar la crisis a los sectores medios, obviamente a los jubilados, obviamente a los trabajadores. Y bueno, ahora, esta ley, si vos mirás más o menos, no tan en detalle, pero es una ley que favorece mucho más a los empresarios que a los trabajadores. Bien, voy con Paula Wilberger a pantalla partida. Me quedo con Fabi en el mercado. Ya vuelvo, Fabi, con el rebusque de la gente. Me voy con Paula, testimonio de jubilados, y lo abordo con Federico. A ver, Pau. Quiero quedar como pesado. Bueno, estoy con Guillermo, lo encontré acá en el Congreso. Algunos lo siguen por las redes, es Guillermo Aldo Vidales. Es jubilado, ha trabajado 45 años, me decía. ¿Sabes qué? Le preguntaba, a ver, usted cuando estaba en la mitad de su vida laboral, ¿soñaba con jubilarse? Y me dice, sí, comprender el aire acondicionado, comprender la calefacción en mi casa y quedarme mirando tele. Bueno, algo que hoy se le hace cuesta arriba. Te voy a dejar en contacto con él porque hoy jubilarse en Argentina, la verdad, no es negocio y es lo peor que te puede pasar en el sentido de que se te acorta muchísimo el ritmo de vida que uno tenía, ¿no? Y muy lejos de lo que uno piensa o sueña, de lo que va a ser, bueno, voy a llegar a la jubilación, porque es muy distinto. Te dejo en contacto con él. Bueno, un abrazo grande. Facundo Pastor lo saluda. Gracias por estos minutitos. Gracias por estar ahí. Sí, mirá que soy medio sordeli. Bueno, ahí te mejoramos obviamente el retorno. ¿Cómo es la situación hoy de un jubilado? Y pienso que de dominio público. Yo te quiero decir esto. Yo trabajé desde Onganía hasta Macri, así que ¿qué me pueden venir a contar que hizo un gobierno que hizo el otro? Pero este sujeto nos está exterminando. ¿En qué lo notan, señor? Facu, no, mira, por ejemplo, recién me mostraba él un resumen del cajero, me decía, yo gano un poquito más de 600.000 pesos. Y se paga una prepaga en forma particular porque tuvo una enfermedad muy, muy agresiva. Y si él hubiera tenido PAMI, tal vez, bueno, ¿qué nos decía, claro, no? Yo tuve, suena lindo, linfoma no Hodgkin de alto grado de agresividad. Me daban 4 meses de vida y gracias a los buenos médicos y a la prepaga, acá estoy. Si hubiera sido... Pami, escucha. Sí. ¿Qué le duele? El dedo. Marque 1, marque 2. Mire que me estoy por morir. Bueno, enseguida vamos y te cuelgan. Claro. Eso claro. Es Pami. Claro. Gracias a mi prepaga y lo bueno médico que lo voy a nombrar. Moira Bolesina. Usted se gasta más de la mitad del sueldo en esa prepaga para pagar la salud de usted y de su mujer. Pago 400 y pico y cobro 600. De jubilación. Ya ver. Claro. Ahora con el aumento me voy a 800. El que me está viendo que me sigue por la red dice, este viejo se fue a Europa, tengo un hijo que está en Ibiza, corre, tiene un Harley, tiene una buena casa, pero con la mía. 45 años. Seguro. 45 años, ni 30, ni 35. 45. 45 invierno y 45 verano. Bueno, le mandamos obviamente, Pau, un saludo. Y lo tuve a Macri. Sí, porque hay mucho delay con la comunicación. Vuelvo a Fabián Rubino con el mercado. Fabi.
Dale, Facu, seguimos. Mira, vamos al sector de carnicería. Fíjate, a nuestra izquierda tenés pescados. Y fíjate que no hay nadie, ¿no? Pero la carnicería sigue siendo donde la gente más va a comprar. Y acá tenemos a la señora con el changuito vacío. ¿Cómo anda, mi señora? ¿Todo bien? No quiero salir en tecnología. No quiere salir. Bueno, muy bien. ¿Va a llenar el changuito? No creo. No creo. No, no. Vine de pasada a ver. Lo tenemos para hacer facha, ¿no, mamá? Para lo que compre algo, lo pongo acá para no llevarlo en la mano. Claro. ¿Cuánto gastamos más o menos cada vez que venimos? No, no vengo nunca. No vení nunca. ¿Estamos probando? Sí. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo un poquito. Fíjate la cantidad de gente que hay aquí, Facu. Obviamente carnicería con precios, evidentemente que son mucho más favorecidos que seguramente en otra carnicería de la zona. A ver, ¿cómo te va? Vamos acá, la señora que está cansadita, acá nos vamos a... ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Esperando numerito? Sí. ¿Qué estás comprando? ¿Venís a comprar mercadito? ¿Carne? ¿Qué más? Carne generalmente cuando cobramos. ¿Qué cobramos? ¿Después compras para todo el mes? No, para 15 días más o menos. ¿Y el resto? Y vemos, vamos viendo. ¿Cómo estás pasando la situación esta? No, muy bien. Soy municipal, imagínate. Uh-huh. ¿Vivís sola? No, vivo con mi pareja. ¿Llegan a fin de mes? No. Es increíble, ¿no? Pero la mayoría de la gente no llega a fin de mes, digamos. ¿Cómo haces? No sé, es el día a día. Y eso que tengo trabajo fijo y todo. Y, digamos, ¿has dejado de comer cosas, por ejemplo? Te privas de un montón de cosas. ¿Por ejemplo? No sé, un montón de cosas. ¿Carne, de hecho, no comes todo el mes? ¿Comes los primeros días? No, compro como para tener e ir mezclando, viendo, dividiendo. ¿Asados comes? No. ¿Comías asado? Sí. ¿Lo extrañas? Sí. ¿Y ahora hace mucho que no comes un asadito? Y dos meses. ¿Dos meses sin asado? ¿Ya te lo comía seguido? Sí, generalmente cuando nos juntamos con mis hijos y demás. Igual para el cumpleaños de mi nuera compré porque me invitaron. Claro. Pero si yo lo tengo que comprar, no lo compro. Uh-huh. Porque no llego. ¿Tu marido no le trabaja? No, está desempleado. O sea, cada uno, Facu, claro, su cada uno tiene también una historia distinta. ¿No? Porque, claro. Fabi, ¿notás que algunos testimonios le cuesta más a la gente abrirse? ¿Sienten obviamente cierta vergüenza? No. Vergüenza no. La gente habla y cuenta realmente lo que les está pasando. Y es algo recurrente. No es que vos encontrás a una persona aislada. Claro. Lo que le pasa a la señora le debe de pasar seguramente... Seguro. A la mayoría de la gente que está aquí esperando. Pero está bien cuando vos le preguntás, Fabi, por las privaciones que empiezan a aparecer, porque ahí uno puede notar verdaderamente, sí, claro. ¿No? El que por ahí se sentía de clase media, justa, se empieza a caer, empieza a suspender cosas. Bueno, es una rueda que no... Digo, que se... Digo, esta es la recesión. Esta es la recesión, ¿no? Sí. Hay muchos costos fijos que van a seguir subiendo. Recién escuchamos a la señora que decía, no puedo pagar la luz, espero que no me corten el medidor. Particularmente en mayo va a llegar el aumento de nafta, 61 pesos sube el litro de nafta, 42 pesos el litro de gasoil, en promedio un 8% de suba, 54% suben los peajes de trenes, sube el millón de BTU de gas, sube la boleta también de luz. Entonces, la situación, el panorama es muy complicado. Y yo ayer escuchaba al ministro de Economía que participó, habló, expuso ante 500 sí. empresarios y notaba una desconexión entre lo que le está sucediendo a la gente cuando escuchamos en los móviles que no llega a fin de mes y lo que ellos resaltan como positivo, ¿no? No hablan de que cae el consumo de lácteos un 21%, cae el consumo de carne un 18,5%, cae el consumo de yerba, caen las ventas. Sin embargo, ellos resaltan una cuestión financiera de la economía que quizás está mejorando en términos macros, pero no está terminando de impactar en la gente y va a ser muy difícil teniendo en cuenta que el panorama de acá hacia adelante no es de mejoras en términos generales, sino de que esta recesión, por lo menos este año, va a continuar. Bien. Fabi, vuelvo con vos. Dale, vení, acá estamos, nos vamos acercando a la vidriera de la carne, ¿no? ¿Cómo andas, amigo? Quizá ahora vamos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Le hago una preguntita. Sí, olfateando la carne. Un poquito, hay que mirar. ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo muy la patrona? Bien. Exactamente. ¿Cómo la están pasando?
¿En qué sentido? Socialmente. Y como todo el mundo, creo que la estamos peleando de a poquito y bueno. ¿Usted es jubilado o trabaja? Sí, somos jubilados. ¿Los dos? Sí, sí, sí. ¿Los dos? Sí. Y bueno. Hoy mañana es feriado, entonces vamos a hacer un poquitito de asado para mañana. ¿Usted era clase o es clase media? ¿Cómo se categorizaría? Y hoy no se sabe qué es clase media, qué es clase baja. Estamos todos medio mezclados. ¿Usted piensa que es yo menos? Consideraba que era clase media hasta que aumentó todas estas cosas y bueno, cada vez nos cuesta más vivir. ¿Y empezó a sentir que cada vez tiene menos cosas? Totalmente, claro. Me privo de comprar cosas y de poder ahorrar, que antes por ahí tenía el gustito de poderme ahorrar todos los meses alguna moneda, hoy no la puedo hacer. Y que, por ejemplo, ¿qué se está prohibiendo? ¿Qué me estoy prohibiendo? Mucha gente come menos carne, menos asado, por ejemplo. Tal cual. Nosotros nos cuidamos bastante, buscamos precios. Por ejemplo, venimos acá porque el asado está barato, pero bueno, hay otro lado que está un poco más caro y bueno, a veces nos cuesta llegar porque no tenemos el medio, no tenemos la forma. Y venimos acá, que estamos cerca. Los remedios. Los remedios, pero tenemos todos los remedios por PAMI, ¿no? Claro. Tenemos la suerte que nos dan los remedios. Está bien. Bueno, que la pase bien y gracias por el día de hoy. No, vida. Gracias a usted. Bueno. ¿Usted trabajaba en dónde? ¿Qué rubro? Trabajo en la actualidad, soy transportista. Jubilado y transportista. Jubilado y pago jubilación por pago autónomo por tener transporte propio. Ah, bueno. La tenés me sale más caro que lo que me gano. Gracias, mi amigo, muy amable. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Hola, mal. Mirando la carne un poquito. No, mirando la carne, pero más que nada mirando lo que está pasando en el Congreso con la Cámara de Diputados. Uh-huh. Es una vergüenza lo que están votando. ¿Usted es trabajador, jubilado? Yo soy jubilado. Si te cuento mi historia, yo era comisario naval, llegué en Elma 17 años. Uh-huh. En la época de los 90 liquidaron la flota de Elma. Nos quedamos sin marina mercante. Tuve que emprender otro trabajo. Ahora están volviendo de vuelta a los 90 y van a liquidar no solamente aerolíneas y todo lo demás, van a liquidar el país. La verdad que estoy mal, porque tengo una bronca de la gente esta que nos representan, diputados. ¿Quién tiene usted? Votando. 67. ¿Ya se jubiló? Ya me jubilé, tendría que estar cobrando una buena jubilación por lo que aporté durante lo que tenía en Elma. Todavía no me pagaron nada, ganando el juicio hace 2 años. Estoy cobrando la mínima y encima tengo un negocio que tuve que prender, ya te digo, de los 90 de nuevo, una imprenta, que tengo más gasto que trabajo ahora. Y lo que se viene ahora va a ser mucho peor porque le va a llegar a todo. No va a haber trabajo porque van a liquidar todo lo que van a fundir a la pequeña empresa. En mi caso, ya estoy rascándome hace 2 meses y no tengo ninguna mira de que venga más trabajo. La imprenta en cualquier momento la voy a cerrar porque justamente son más los gastos que lo que me puede ingresar por el trabajo. ¿Qué va a hacer? Y viviré con la jubilación, me achicaré todo lo que pueda y aguantaré hasta donde pueda. ¿Está prohibiendo cosas? ¿Sí, hoy? Por ahora no, porque ya te digo, tengo la jubilación y tenía el trabajo de la imprenta, pero realmente con la mínima no voy a hacer mucho que digamos. Gracias, mi amigo, y suerte, y ojalá que todo mejore. Ya tenemos que hablar todos. Sí, una cosa más. No es por mi situación personal solamente, sino que esto ya lo vivimos 3 veces. El país es un desastre. O sea, va a ser un desastre. Gracias, mi amigo. Fabi, muy amable. Fabi, dame un minuto. Me sorprende, no me sorprende, pero digo, lo clara que la gente la tiene. Sí. La gente, digo, y seguís buscando testimonios y seguimos charlando con la gente, sabe, está muy consustanciada con lo que está pasando. Y además, yo creo que el gobierno tiene un problema que es el límite discursivo de decir, bueno, pero la gente votó esto. Y el límite es que el gobierno, eso me parece, así, que intenta partidizar la angustia de la gente, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque cuando vos escuchamos los testimonios, lo que fundamentalmente se expresa es cierta angustia, el recorte, la retracción, los límites. Digo. Y el gobierno dice, bueno, pero como que garantiza una cierta legitimidad en términos de, bueno, pero la gente votó esto, nosotros no mentimos. Pero en ese procedimiento discursivo lo que se está haciendo es partidizar
la angustia de la gente, porque es querer llevar para su costado político la angustia que tiene la gente. También hay mucha gente que dice, la estoy pasando mal, pero con este ajuste y este sacrificio vale la pena. Y eso también hay que verlo. Y también nosotros ahora estamos en Morón, sabemos que en todo lo que es el conurbano bonaerense, a Milei no le fue tan bien en las elecciones. ¿Sí? Cuando uno mira encuestas hoy de cómo está la imagen de Milei en el conurbano bonaerense, más o menos se repite lo que dio en las elecciones. Pero en el resto del país me parece que el apoyo es más fuerte a esta idea del ajuste como sacrificio. Ver, yo Pablo, lo que digo, y el ajuste es innegociable, porque ayer lo dejaron muy en claro que no van a modificar el rumbo, independientemente de lo que pase, o sea, que la gente quizás se exprese, que no llega a fin de mes, que esté en una situación delicada. Ayer dijeron tajantemente, este es el camino, no es negociable. Pero también porque tiene aval popular todavía, por lo menos en las encuestas, que es el único método que tenemos para, capaz Pablo tiene otras encuestas, pero las que yo veo es el apoyo a Milei en su base del 52, digamos, 50%, lo que sea, no. Se mantiene más o menos. ¿Tanto no decís? No, en su base de los que le votaron en segunda vuelta. Yo lo que digo es que la gente tiene derecho a confiar, a tener las expectativas y los sueños que quiera, digamos, ¿no? Y es cierto que Milei tiene, al menos los números que nosotros manejamos, entre el 40 y 45% de imagen positiva. Sí. Yo lo que digo es otra cosa. El gobierno necesita tener sensibilidad política y social para no decir las cosas que pero dice. ¿Pero vos tiene. ¿Crees que en algún momento la tendrá? No sé si la tendrá, pero... ¿Dónde la tiene, Wino Cruz? No, yo digo, cuando ve que un tema se le desborda, recula. ¿Cómo recula? Las prepagas, por ejemplo. El único tema que el gobierno reculó con la universidad pública. La universidad pública, no sé si no reculó. ¿Cómo fue la reunión de por ejemplo, Helpi con Petovelo? Era una reunión. Pero sí, digo, bueno. pasamos de vamos a cerrar las universidades, vamos a no aumentarles nada más del 70%, del 5%, y no vamos a recibir a los rectores porque son unos ladrones y les vamos a hacer auditoría. No vamos a cerrar las universidades. Estamos de acuerdo con la educación pública, después Milei dijo que era adoctrinamiento, todo eso. Recibió a los rectores y está en la cuerda floja el funcionario que está a cargo. ¿Fue lo que pasó con el Papa? Yo creo que... ¿Sí? ¿O no fue lo que pasó con el Papa? Es difícil poner como un valor positivo la idea de recular. Claro. Una cosa es querer acordar, tener iniciativa para resolver los temas. Ahora, recular... Ahora, me parece difícil. ¿Te parece excesivo la palabra regular? No, me parece excesivo ponerle un componente positivo. Caputo ayer dice, nosotros no controlamos precios, controlamos comportamientos, conductas. Bueno, son eufemismos, son construcciones discursivas que lo que evitan fundamentalmente es tener sensibilidad sobre la gente que está sufriendo. Y ahora, con una contradicción, porque ellos reconocen a la inflación como un fenómeno meramente monetario, ¿no? Simplemente es por la emisión genera inflación. Sin embargo, le pidió a los empresarios que pongan precios razonables porque de esa manera la recuperación va a ser mucho más rápida. O sea, le exige a los empresarios que establezcan precios razonables, pero a su vez reconocen que el único fenómeno es monetario. Bueno, me esperan un minuto que hay una información de último momento que trae Darío. Ya vuelvo a hacer toda la recorrida. ¿Sí? Dame la barrida, por favor, de último momento. Preocupante el dato que trae Darío D'Amore. Atención, imágenes exclusivas nos llegan desde Córdoba. Secuestraron al menos 4 armas de fuego a los hinchas de Boca que se estaban trasladando para el partido de esta noche. Semifinales de Copa de la Liga, Estudiantes Boca, en el estadio Mario Alberto Kempes. Un tremendo operativo de seguridad, coordinando varias provincias, pero el foco en Córdoba, donde fueron controlados decenas de micros. Ahora vamos a observar en video cómo trabajan, ¿no? Con perros, buscando drogas, alcohol y armas. Secuestraron 4 armas, 1.600 efectivos de seguridad. Un operativo encabezado por el ministro Juan Pablo Quinteros, repitiendo el accionar que se hizo para el Superclásico de hace algunos días. Dividir la logística en rutas, Estudiantes por un lado, Boca por el otro. Sí, y trabajar, porque
con cuatro armas de fuego. Imagínate si estas cuatro armas hubieran ingresado a la cancha. Marco, subrayo esto porque en muchos estadios de la Argentina esto pasa. ¿El control no existe o el control es mucho más laxo? Es decir, pasa, las armas entran. Las armas entran, las armas, los cuchillos, lo que ocurrió en el superclásico de hace algunos días. Obviamente el operativo continúa, va a haber más de 50.000 personas en la cancha. El 70% del estadio estará con gente de Boca, el 30% con gente de Estudiantes. Aproximadamente 20.000 hinchas de Estudiantes, más de 30.000 de Boca. Y este trabajo, que insisto, va a continuar hasta la hora del partido. El partido va a comenzar a las 8 de la noche. El premio es importante, llegar a la final de la Copa de la Liga. Ya está esperando Estudiantes de La Plata. Por ahora se juega el domingo, se jugaría el domingo la final. Vélez quiere jugarla el sábado, pero haciendo eje en lo que está pasando ahora en Córdoba, mucho control policial por circuitos distintos. Boca llega por la autopista Rosario, la Ruta 9, y por el otro circuito llegan los hinchas de Estudiantes de La Plata. Allí están entonces las cuatro armas secuestradas, insisto, muchas bebidas alcohólicas también. Y lo que vas a ver ahora, Darío, es el esquema de cómo se dividieron la logística para la llegada. Ahí está, mirá. Esta es la cancha. Ha funcionado en el River Boca, ¿no? Claro, hay una diferencia. ¿Me puedo ir a la pantalla? Decime si me puedo ir a la pantalla. Puedes hacer lo que quieras, David. Se puede ir a la pantalla para marcarte la diferencia entre el River Boca y este partido. Porque en el River Boca, en el Boca River, en el Superclásico, la cancha se dividió a la mitad. Entonces, vos tenías, esta es la tribuna más grande, esta, aquella, la Gasparini, es la tribuna más grande. Allá arriba tenías el pulmón entre la Gasparini y la Artime. Las populares son la Artime y la Willington, y la Ardiles y la Gasparini son las plateas. En el Boca River, el pulmón lo tenías allá, en la Gasparini, que es la platea más grande. Ahora, fíjate que vas a tener una tribuna, una platea en realidad, que comparten hinchadas. Vos tenés la Ardiles con la mitad de la... Pero con un pulmón en el medio. Exactamente. Es un poquito, es un pulmón un poquito más chico, decís. No, no, el pulmón es similar, aproximadamente para 3.000 personas. Lo que pasa es que está en el medio de una tribuna. Vos allá lo tenías entre la platea Gasparini y la tribuna Artime. No hay alambrado. No hay alambrado, por eso. Se espera un nutrido grupo de policías allí. Pero algún grado de vallado van a poner ahí, Darío. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. No hay un alambrado, pero convertirán eso en un vallado, digamos. Sí, sí. Y además, este control previo que te mostrábamos, ¿no? Donde los hinchas no van a poder ingresar con armas de fuego, con armas blancas, con banderas grandes. Hay una recomendación que en líneas generales se lleva en todos los partidos. Pero vos fíjate, acá tenés 11.500 personas que entran en la Artime, más un sector de la platea Ardiles. Por eso digo, aproximadamente 20.000 hinchas de Estudiantes de La Plata y algo más de 30.000 hinchas de Boca. Porque tenés la platea Gasparini, que es la más grande, la popular Willington, que entran 11.500 personas. Sí, algo más de 30, 32.000 hinchas de Boca para un partido que en lo futbolístico se plantea como muy parejo y además tiene la particularidad que va a enfrentar a dos ex compañeros como jugador y que hoy son los presidentes de los clubes. Digo, claro. Dos talentos. Claro, claro. Como Verón y Riquelme. Ahora, y dos amigos adentro de la cancha, Marco Rojo y Enzo Pérez. Y dos amigos dentro de la cancha. Pero digo, Verón y Riquelme, en otro estadio, ¿no? Verón como presidente de Estudiantes, ya con un poco más de recorrido, Riquelme como presidente de Boca, fueron compañeros en la selección argentina, creo que también en Boca. Y hay elogios incluso de ambos a las gestiones. Digo, Riquelme elogia la gestión de Verón, y Verón, en un momento donde Riquelme estaba cuestionado
por algunos resultados, por la elección de los técnicos, también salió a bancar al presidente de Boca. Con miradas muy distintas respecto a las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Absolutamente distintas. Contrarias. Sí, muy contrarias. Verón dice que venga plata de afuera, pero no quiere convertir al club en una SAT, en una sociedad anónima deportiva, pero sí aceptaría capitales extranjeros. ¿Cómo sería, Darío? Bueno, no lo aclaró. Pero integración entre una asociación civil. ¿Cómo es Talleres, por ejemplo, hoy? ¿Cómo es Talleres? Donde hay plata que llega desde afuera. Si lo hace Talleres, bueno, puede hacer. Claro, porque vos no podés dejar, por estatuto, no podés dejar de ser una sociedad anónima sin fines de lucro. Si dejás de ser una sociedad anónima sin fines de lucro, no competís en la AFA. Claro. Porque es una obligación que te impone la AFA. La SAT, si alguna vez llegan a la Argentina, van a tener que pasar primero primero para convertirte en una sociedad anónima. Es una historia larga, ¿no? Digo, tiene que votar el socio de cada uno de los clubes. Difícil. 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 En algunas entidades puede después ser. Después que se cambie el estatuto de AFA de conformación de la liga. Claro. Que alguna vez la Argentina, en el amateurismo, cuando tenía doble asociación. Absolutamente. El fútbol marrón, aquella época. Estamos hablando de. Antes de 1930. Claro. Claro, antes de 1930. Que es cuando empezó el fútbol profesional argentino, los jugadores cobraban plata por atrás. Sí, sí. Bancados por alguna empresa y demás. Sí, miradas muy distintas. Riquelme, obviamente, es absolutamente esquivo a las sociedades anónimas, a las sociedades anónimas deportivas. Y Perón. Mirá, Perón, dijiste. No, Perón. Ah, Perón. Perón supongo que también, ¿no? Es un chiste. Digo, no, Perón supongo que también. Estas imágenes que acaban de registrarse con los perros, Darío, mirá. Claro, mirá, así trabajan. Así trabajan en Córdoba. Vos fijate. Los bolsos que llegan, imágenes exclusivas de A24. Así trabaja la policía en Córdoba. Marco, subrayo esto, ¿cuántas veces vieron un operativo así en el fútbol argentino? Pocas. Un superclásico, ¿no? Pocas. Muy pocas oportunidades. Lo que pasa, Darío, que va también el futuro de la seguridad de la provincia. Sin dudas. Y va el éxito en muy pocos días de una plaza que puede empezar a convertirse en algo muy importante también. Sin duda. La gestión de ha sido un éxito el Superclásico. Ha sido un éxito, insisto, la gestión encabezada por el ministro Juan Pablo Quinteros, que, bueno, también tuvo en otra métier, logró aprender a narcotraficantes. De hecho, la propia ministra de la Nación, Patricia Bullrich, fue a Córdoba a estar espalda con espalda con el ministro de Córdoba. Sí, se juega mucho. Es un estadio que además facilita la concentración y la desconcentración de la gente. Pero este trabajo me parece que es donde hay que hacer foco, ¿no? En la prevención, y justamente es lo que se está haciendo en la previa de este partido. Hasta ahí, Darío, 13:13. Me voy a ir solamente a modo de anticipo porque empiezan a tratar el capítulo jubilatorio. Cumplo con la pausa y ya venimos para analizarlo. Dame un poquitito a ver qué está pasando dentro de la Cámara de Diputados. Sin querer quise apagar mi micrófono para el sur. Gracias. Estaba diciendo que especialmente este título es totalmente ilegal, no pasó por la Comisión de Previsión Social, no se puede aprobar esto acá. Y yo en particular, mis compañeros y compañeras de conjunto, venimos denunciando desde hace días qué significa esto para las mujeres de nuestro país. El ataque enorme que significa para 9 de cada 10 mujeres que de eliminarse la moratoria no se van a poder jubilar. Esta ley no cae de casualidad, esta derogación es algo que el Fondo Monetario Internacional viene pidiendo al FMI, es uno de estos títulos en los que se ven al FMI como digita lo que está pasando acá adentro directamente. Así que pedimos que se rechace porque de aprobarse 8 de cada 10 argentinos y argentinas no se van a poder jubilar en nuestro país. Esa es la proporción. Y quiero agregar algo más, porque crean la prestación de retiro proporcional. No solo que le delegan totalmente las facultades al presidente de la Nación para que diga
que si el ruido que hay significa lo que le importa, que las mujeres nos vamos a quedar sin pido, por favor, que respeten a la diputada Bregman, que está haciendo uso de la palabra. Es directamente gracias. Proporcional lo que les importa, que las mujeres no nos vamos a poder jubilar. Estaba diciendo que crean la prestación de retiro proporcional, que no solo le dejan a Javier Milei la facultad de reglamentarla como se le ocurra, sino que desde el Vamos se establece que no va a ser universal. Es decir, para aquellos que no quieren mostrar a esta prestación como una compensación, no lo es. Se discrimina lo que vamos a cobrar, un 20% menos, no se puede acumular jubilación y pensión y además no es universal. Hay que demostrar ciertas condiciones para poder ingresar a ella. Es decir, si este artículo queda en pie, se está cambiando de raíz el régimen jubilatorio de nuestro país tal cual lo conocemos. Ni sometida, ni cómplices, vamos a rechazar esto con toda nuestra fuerza. Gracias. Trece y 24, Pablo, la información es de último momento. Se acaba de caer la moratoria previsional. Se acaba de confirmar que se votó eso, ¿sí? Sí, se acaba de votar la reforma previsional. ¿Esto qué significa? En la práctica, no va a haber más moratoria cuando esto pase por el Senado. Siempre hay que decirlo. Ya diputados dio el aval para que la moratoria previsional, una vez que sea votada en el Senado, deje de existir. ¿Qué implica esto? La persona que le falten aportes, cuando una mujer, por ejemplo, cumple los 60 años y le faltan 5 años de aporte, no va a poder jubilarse. Bien, bien, bien. A ver, paso por adentro, a ver qué está sucediendo. Con 135 votos a favor, Diego, ¿qué pasó? Bueno, a ver, Facu, ya prácticamente la ley bases está toda aprobada. Lo único que falta es el último capítulo que dice disposiciones finales. Son apenas unas líneas. Por lo tanto, con esta dinámica que se fue dando, dentro de 5 minutos, 10 como mucho, la ley bases va a estar aprobada en su totalidad. Bien, se terminará obviamente la discusión. Empezaremos a pensar qué es lo que va a pasar en el Senado, ¿no? Perdón, te quiero, porque estoy repasando acá los números. Es el resultado más bajo que tuvo el oficialismo en esta votación. El de 135. 125 para previsional, 113 negativos. ¿Sí? O sea, por debajo del número del quórum, que es el que te garantiza aprobar cualquier votación. ¿Qué significa lo que viene, Federico, en materia previsional? Desde el 2002 el propio Estado advirtió que las personas no llegaban a cumplir los requisitos de los 30 años de servicios. Entonces, a través de las moratorias sucesivas, que la última es esta, la que está derogando la Cámara de Diputados hoy, la 27705, daban la posibilidad a personas de declarar servicios de manera ficta y pagar los aportes. Esta última todavía es más explícita porque casi que dice que se pagan, se compran, no hace falta declarar la situación. Eso servía para completar y durante mucho tiempo, sobre todo a principios de los 2000, podían las personas directamente declarar los 30 años de servicio y pagar por ellos. Por eso fue un programa de inclusión previsional. Porque lo que se había detectado en 2002, que volveríamos pero, a la situación, perdón, es un escalón muy grande. De esos aspectos de inclusión provisional a la nada, ¿qué pasa con una con un 29 años y 11 meses de servicio? ¿Qué pasa? No tenés derecho a la... Y no puede comprar. Claro. El capítulo siguiente de la ley bases trae un artículo que crea una prestación proporcional que delega la reglamentación en el Poder Ejecutivo, así que no tenemos mucha noción, pero parte de la base de la PUAM, que es la Prestación Universal para el Adulto Mayor, que es una prestación que tienen derecho a las personas, hombres y mujeres, a partir de los 65 años, con un monto fijo, que es de el 80% del haber mínimo. El 80% de lo que aportó. Y se supone que por ahí... ¿El 80% de lo que aportó o el 80% del mínimo? El 80% del mínimo, o sea, porque es no contributivo. Supongamos que llega a los 65 años. Sí. O un varón que llega a los 65, o una mujer que llega a los 60. Sin aportes es imposible regularizar. Tiene 12 años de aporte. Sí. Puede acceder a la PUAM, pero habrá que ver cómo el Ejecutivo reglamenta esto. Tendrá algo por encima de ese 80%. Pero recordemos que la PUAM, la Prestación Universal por el Adulto Mayor, es una prestación que tiene un socioeconómico, quiere decir que tiene un requisito de nivel de ingresos por encima del cual la persona que aportó 29 años y 11 meses y a lo mejor tiene una casa y un auto, no puede acceder. Habrá que ver si eso se modifica. También tenemos que tener en cuenta que es una prestación
muy incompatible con cualquier otra cosa. Quiere decir, relación de dependencia no se puede. O sea, si cobras la POAM, no puedes cobrar una pensión también. Hoy la herramienta que el Estado tiene para aquella persona que trabajó o que tiene aportes de 13, 14 años o 20 años, sí, que es un montón de aportes, claro, 20 años, llega a los, no sé, el caso mío, llego a los 65 años y hoy yo no tengo herramienta para poder hacer valer mis derechos previsionales. Claro, está esta otra, este otro artículo que viene pegado a la derogación, que habrá que ver cómo el Poder Ejecutivo termina reglamentándolo. La creación de la prestación de retiro proporcional. Claro, pero como la base es la POAM, a mí me preocupa, porque la POAM es una prestación no contributiva, en la que no se mide el nivel de ingresos que tuvo la persona, que son por los que cotizó, por los que hizo aportes. Así que habrá que ver, queda en suspenso. Por supuesto que esto es nada más que sí, hay que ver el Senado, qué es lo que pasa. Hay que ver el Senado, pero también el Ejecutivo cómo lo termina de reglamentar. Ya voy con Florencia. Dame un minutito a ver qué está pasando adentro. Medidas fiscales para un ajuste equitativo, capítulo tabaco, artículo, incorpórese como artículo sin número a continuación del artículo 2 de la Ley de Impuestos Internos. Texto sustituido por la Ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto, artículo, y se enumerará como corresponda. Cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos de gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos que resulte inferior como mínimo en un 20% al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado. El Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescripto en el artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación. Artículo siguiente. Sustituyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley 24.674 y sus modificatorias por el siguiente texto. Artículo 15. Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del 73%. Punto seguido, los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo siguiente, sustituyes el artículo, párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la 24.674 y sus modificatorias por el siguiente texto. Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del índice de precio al consumidor, IPC, que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018 inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Nacional podrá, con las consideraciones indicadas en el artículo sin número, agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requieran, a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un 25% o disminuir con el objeto de estimular, en virtud de las circunstancias económicas imperantes, el desarrollo de determinados sectores, siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal, hasta un 10% transitoriamente los referidos montos mínimos. Voy terminando, presidente, pero es muy largo, es lo que estaba en la ley de bases. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos por la Ley 24.674 y su modificación en la segunda oración por la siguiente. Este importe se actualizará conforme lo indicado en el párrafo del artículo 16. Otro artículo. Sustitúyese el párrafo primero del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la 24.674 y sus modificatorias por el siguiente. El transporte de tabaco o despalillado
acondicionado, picado en hebras o reconstituido de polvo para elaboración, reconstituido, no comprometido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado, con documentación de traslado, con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por 80 centésimos 0,8, considerando el momento de detección. Bueno, hasta ahí, Juan Manuel López, se siguen votando detalles. Paso por una opinión de cada uno. Pablo, voy con vos, a ver. Sí, yo creo que la eliminación de la moratoria es el ejemplo más claro de cuando Milei dice Estado presente nunca más, digamos, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy, muy claro y me parece que esta ley, bueno, como decía, ¿no? Primero la aprobación en diputados, es una materialización de la herramienta del gobierno para llevar adelante el ajuste, pero claramente me parece que es un retroceso para el conjunto de los sectores populares, los trabajadores, los jubilados. Y habrá que ver qué es lo que pasa de acá en más. Queda la discusión en senadores. Y bueno, pero yo creo que hay un consenso de que Milei tiene que tener las herramientas para gobernar y a partir de ahí evaluar la gestión en términos de, bueno, qué es lo que va a pasar de acá hacia adelante. Bien, Flor. Sí, quiero aclarar algo respecto a la eliminación, la posibilidad de que se elimine la moratoria previsional. Actualmente los periodos que se pueden comprar de años son previos al año 2008, ¿no? Los 15 años previos al año 2008 tuvimos tasas de informalidad que tocaron picos del 50% y niveles de desocupación de dos dígitos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que muchos hayan trabajado, hayan laburado, pero no les hayan hecho los aportes correspondientes. No van a tener la posibilidad, insisto, de acceder a una jubilación. Es mayormente regresivo sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque en la actualidad el 78% de las mujeres que accedieron a una jubilación lo hicieron gracias a las moratorias. 9 de cada 10 mujeres, el 90% que lleguen a la edad de jubilarse, no lo van a poder hacer y encima van a tener que esperar hasta los 65 años para acceder al 80% de una jubilación. Repetí, por favor, mínima. Eso en materia previsional, Flora. Bueno, insisto, el 78% de las mujeres que en la actualidad accedieron a una jubilación lo hicieron gracias y a través de una moratoria porque no se les reconoció durante mucho tiempo las tareas del cuidado, las tareas del hogar, que recaen en mayor proporción sobre las mujeres. Eso desaparece conceptualmente. Eso se va porque aparte 9 de cada 10, insisto, el 90% no van a poder acceder a una jubilación y lo van a tener que esperar además hasta los 65 años. O sea, es mucho más regresivo sobre las mujeres. Y a la par de que se le quita la posibilidad de acceder a una jubilación, se le dan beneficios. Por ejemplo, a los empleadores que no hicieron los aportes, se les quitan las multas para que puedan blanquear sin tener que pagar nada. Entonces digo, hay que analizar estas medidas también en los contextos, porque mientras se le quita la posibilidad de acceder a una jubilación, se le da un montón de beneficios a otros sectores que están dentro de los empleadores, están las grandes industrias que pueden seguir a RIGI y tener un montón de exenciones impositivas. Quiere decir que la mujer hay que enmarcarlo ahí, ¿no? A ver, primero, se desaparece el reconocimiento por haber sido lo que se llama las tareas del cuidado. Sí, las tareas del cuidado. Desaparece esa idea de concepto por el cual... Que son trabajos no remunerados. Miles de mujeres pudieron jubilarse. Desaparece la idea de comprar años, ¿correcto? Y por otro lado... en el caso de una mujer que no tenga la cantidad de años, ya no es a 60, sino que va a equiparar a 65. Así es, a 65 años. Es un montón. Es profundamente regresivo, totalmente. Mientras, insisto, se le dan un montón de beneficios a otros sectores que les das exenciones impositivas, por ejemplo, las grandes empresas que excedan a este régimen de grandes. Sí, se eliminan las multas a las empresas que no, hayan registrado o no hayan hecho los aportes. Perdón, para entender un poco esto. Una persona que trabajó entre el 90 y el 2024, que cumple los 60 años, una trabajadora de casa particular, por ejemplo, ¿sí? Que tiene los 30 años justos de aporte, pero que por algún motivo alguno de esos empleadores no pagó 4, le faltan 4 años. ¿Qué le va a pasar ahora?
va a tener que esperar a los 65 para ver cómo es esta prestación proporcional. Perdón, Federico, para recién ver cómo el Ejecutivo, sí. Porque una cosa que es importante, que la reforma previsional faculta al Ejecutivo para resolver cómo va a aplicar a partir de ahora para aquel que no pueda comprar moratoria. O sea, este Ejecutivo que no quiere Estado. Entonces, yo no sé. ¿Sí, os entiende, Pablo? Sí. Y aparte, insisto en algo. Si vos decís, bueno, es un país en donde el nivel de formalidad es elevado, la tasa de desempleo históricamente es baja, bueno, quizás uno diría, sí. Quizás la persona no trabajó, sería justo o no sería justo. Pero en el marco en donde tuvimos muchísimos años, sobre todo previos al año 2008, que pasamos el 2001, que pasamos los 90, con niveles de informalidad que tocaron picos del 50% y tasa de desocupación muy alta, es entendible. O sea, que los niveles de informalidad lo vuelve a pagar el trabajador. Sí. La carga del no registro cae sobre el trabajador y no sobre el empleador. ¿Cómo Pablo refiere eso? Que la carga del no registro cae sobre el trabajador y no sobre el empleador. Quiero entender esto, me parece que esto es clave, porque yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteás de la desocupación de los dígitos, la informalidad, etcétera. Pero vamos a este ejemplo puntual. ¿Sí? Una persona que el empleador se hizo el boludo, no le pagó esos 4 años que le faltan, ¿la persona va a tener alguna forma de apelar y decir, no, ¿sabés qué? El problema es Facundo. No, yo tengo todos los aportes. El problema es Facundo Pastor que no me pagó hace 20 años. Perdón, Pablo, entre otras cosas, extingue la acción penal para quien retenga aportes. Claro. Entonces, si vos de repente... Pero vamos a lo concreto. Yo me quiero, tengo 60 años, jubilar. Haz el caso completo. Yo tengo 60 años, me quiero jubilar y yo trabajé en la década del 90 con Pastor. Sos mujer, ¿no? ¿Sí? Sos mujer, tenés 60 años. Tengo 65 años porque soy varón. Tengo 65 años. No, es interesante. En la década del 90... Está bien, Pablo, lo está planteando. Pastor se encanutó los 4 años... ¿Tenés vos? Sí, vos. Sí. Ni siquiera de malo, no te diste cuenta, porque era un, viste, era común en ese papelerío, momento, claro. Viste, había que ir al banco, te faltaron 4 años. Tenés 64 años y 11 meses, no de llegaste. De aporte, claro. Tengo 44, claro, ahí está. Ahí está. Tengo... Dentro de un mes vas a tener 65. Sí, no, pero tengo aportes de 29 años y 11 meses. Me falta un mes. Pará, no, y si aportás un mes más. Espera, no lo complejices. Aporto un dato. Si aportás un mes más, como aporta la respuesta. Está claro el ejemplo, ¿no? Sí, me falta. Hay alguien que no se dio cuenta, ni siquiera de malo. No se dio cuenta, hizo mal, porque el Estado no te avisa nunca, ¿no? No te avisa. Che, ojo que no le estás pagando. ¿Quién se hace cargo de eso? Hay un viejo artículo de la ley 18.037, que es del año 68, que todavía sigue vigente, que pone en cabeza del trabajador, del afiliado, denunciar ante la AFIP cuando conoce de la situación de la retención de aportes sin que sean efectuados. Quiere decir que si está trabajando en negro y sabe que está en negro, paga el trabajador, como dijimos. Ahora, si el empleador le retiene, le da un recibo donde dice 11% jubilación, claro, y no le hace el aporte, el trabajador, a partir del momento en el que se entera de esta situación, que eso es algo bastante laxo porque es difícil probar cuándo se enteró, podría ser cuando se va a jubilar. O quizás cambia culturalmente que cada año uno tenga que andar viendo... En el momento en el que va a jubilar, tiene que presentar ante la AFIP prueba de los recibos donde figura la retención. Entonces, cuando la AFIP recibe eso, eso es constancia en ANSES para invocar esos años de servicio. Bueno. O sea, pero en este... A ver, yo lo pero es algo que viene del año 68. En este contexto de crisis, le están pidiendo al trabajador que denuncie a su empresa. ¿Sí? Sí. O sea, eso es lo que está pidiendo esta ley, ¿no? Sí. O que busque los recibos de sueldo de aquellos años para presentarlos como prueba. Si es que los tiene y bueno... Si es que los tiene, claro. Por eso. Si es que los tiene. Germán Martínez, lo escuchamos. Es la incorporación adentro del dictamen de mayoría de la ley bases, el título 10, capítulo tabaco. Por favor, diputados, loguéense, tiempo para votar.
Ha finalizado el tiempo. Vamos. Diputada Hilda Aguirre, por favor, el sentido de su voto a viva voz. Hilda Aguirre. Fuerte. ¿Qué? Se abstiene. Diputado Pipi Ali. Abstención. Diputada Eugenia Alianello. Fuerte, les pido que no escucho. ¿Qué? Afirmativo. Diputado Gualberto Allende. Afirmativo. Diputada María Alonso. Abstención. Abstención. Diputado Daniel Arroyo. Abstención. Diputada Fabiola Aubone. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Belén Abico. Negativo. Negativo. Diputada Ethel Bachey. Negativo. Negativo. Diputado Eugenio Basterra. Fuerte, por favor, les pido, ayúdenme. Abstención. Diputada Tania Bertoldi. Escucho. Abstención. Diputado Gustavo Bordet. Abstención. Diputada Miriam Breckman. Abstención. Diputada Celia Campite. Perdón, no escuché. Abstención porque no estamos con el lobby de ninguno de los dos sectores empresariales. Gracias. Gracias. Diputada Celia Campitelli. Celia Campitelli. Abstención. Diputada Florencia Cariñano. Abstención. Diputado Sergio Casas. Diputado, abstención. Diputado Castañeto. Positivo. Diputado Cristian Castillo. Muy bien. Abstención. Diputada Leila Shaer. Leila Shaer. Abstención. Diputado Jorge Chica. Positivo. Positivo. Diputado del Caño Nicolás. Abstención. Diputada Romina del Pla. Abstención. Abstención. Diputada Gabriela Esteves. Abstención. Diputado Emiliano Estrada. Abstención. Abstención. Diputado Ramiro Fernández. Abstención, presidente. Abstención. Silvana Giudici. Negativo. Negativo. Diputado Giuliano. 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 ¿Dónde está? Abstención. Abstención, disculpe, diputado. No, ya no. Diputado José Glinski. José Glinski. Vote, diputado, después discutimos. Abstención, vamos. Diputado Daniel Golan. Abstención. José Gómez. Diputado José Gómez. Abstención. Diputado Miguel González. Abstención. Diputado Gutiérrez Ramiro. Abstención. Gracias. Abstención. Diputado Itaí Hackman. Abstención. Diputado Carlos Heller. Abstención. Diputado José Herrera. Levanten la mano y hablen fuerte, por favor. José Herrera. Por favor, diputado. Diputado José Herrera. Abstención. Abstención. Diputado Ricardo Herrera. Abstención. Diputada Ana María Yani. Abstención. Diputado Iparaguirre Rogelio. Abstención. Diputado Máximo Kirchner. Abstención. Diputado Tomás Ledesma. Abstención. Diputada Mónica Litza. Abstención. Diputada Mónica Macha. Abstención. Diputado Mario Manrique. Abstención. Diputada Liz Marín. Abstención. Diputado Juan Marino. Abstención. Diputada Gisela Marciota. Abstención. Diputado Magalí Mastaler. Abstención. Diputado Gerardo Milman. Negativo. Diputado Matías Molle. Abstención. Diputada Luisa María Montoto. Abstención. Diputada Roxana Monzón. Abstención. Diputada Micaela Morán. Abstención. Diputada Cecilia Moró.
Presidente, muy brevemente, a las 4 de la tarde planteé que este enchastre entre el lobby de la papelera Sarandí. Pero vote, diputada, no es momento, estamos votando. Presidente, estoy hablando, dando el sentido. Pero es que estamos votando, diputada, después habla. Estoy explicando el sentido de mi voto. Vote, diputada. A las 4 de la tarde advertí en este recinto que el lobby de papelera Sarandí y el lobby de Philip Morris iba a romper, tiene que votar. No solo los bloques, sino el Congreso. Gracias. Terminaron en un enchastre. Gracias, diputada. Su voto, diputada. Me abstengo. Abstención, diputado Leopoldo Morón. Voy a repetir la conducta de los otros bloques en temas también muy conflictivos y sospechados que se abstuvieron en ese momento. Abstención. ¿Está bien, diputado? ¿Es una abstención? Perfecto. Diputada Nilda Moyano. Abstención. Abstención. Diputada Mari Neder Estela. Abstención. Diputado Sebastián Noblega. Abstención. Abstención. Diputado Zuna. Abstención, diputado Sergio Palazzo. Abstención, diputada Fabiana Paso. Abstención, diputada Gabriela Pedrali. Abstención, diputada Paula Andrea Penaca. Abstención, diputada Lorena Pocoic. Abstención, diputada Luciana Potenza. Abstención, diputada Verónica Racini. Negativo. Negativo. Diputada Sabrina Selva. Abstención. Diputada Vanessa Siley. Abstención. Diputada Julia Estrada. Abstención. Rodolfo Tailade. Abstención. Diputado Todero. Abstención. Diputada Tolosa Paz. Afirmativo. Diputado Eduardo Tonioli. Abstención. Abstención. Diputada Brenda Vargas. Abstención. Abstención. Diputado Alejandro Vilca. Quiero justificar, señor presidente. No, diputado. Hoy le quitaron los derechos a los trabajadores rurales que hacen el tabaco. No, diputado, vote, no diputado. Dar en otro momento, no, diputado, no. Vote afirmativo, negativo, abstención, lo que quiera. Vote y continuamos. Diputado, vote, por favor. Abstención. Diputada Luana Volnovich. Diputada Volnovich. Abstención. Diputada Carolina Yutrovich. Abstención. Diputada Natalia Zavala. Abstención. Diputada Natalia Saracho. Abstención. Diputado Alejandro Zulli. ¿Qué pasa? Diputado Alejandro Zulli. Abstención. Y no le tomaron el voto al diputado Fernández Moreno. Modero. No escucho, diputada. Negativo. Negativo. Voy a hablar, Martín, porque yo quería hablar y no pude. Pero no estaba anotada, diputada. Después de votar ya no. Le pido disculpas, diputada. Vamos a ver el resultado, por favor. Sí. Abstención de la diputada, por favor. Diputada Parola, abstención. Diputado. Diputado López Rodríguez, abstención. Daives, diputado Daives, abstención. Fuerte, por favor. Andrea Freites, abstención. Arau Hernández, abstención. Finocchio, abstención. Señora Casas. Fuerte, por favor. Rauchenberger, abstención. ¿Quién más quedó sin votar? Diputado Germán Martínez, abstención. Por favor. Figueroa Casas. Negativo, abstención, no escucho. Negativo, diputada Figueroa Casas. Diputado Benedit Beltrán. Negativo. Negativo. Sí, era yo el que me ¿Alguien más quedó sin votar?
Leiva. Ana Leiva. Aldo. Aldo Leiva. ¿Abstención? Sí. ¿Abstención? Nancy San. Abstención. Abstención. Choniak. Abstención. Abstención. ¿Estamos todos? Está anotado, diputado. Me quedé sin voz. 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones. Resulta afirmativo y se incorpora el capítulo 10 a la ley bases. A continuación. A continuación.